Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Centro de Educación Básica Especial, CEBE. Buenos días, mamá, papá, familia, en esta nueva semana de Aprendo en Casa. Les traemos un nuevo programa producido por el Ministerio de Educación, elaborado para estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Los invitamos a participar del desarrollo de la actividad Lavo el secador de platos y la toalla de manos de casa, donde tu niña, niño o adolescente aprenderá a lavar prendas sencillas en el hogar según sus posibilidades. A identificar prendas pequeñas como secador de platos y toalla de manos, a adquirir hábitos y rutinas relacionados a quehaceres domésticos y a fortalecer el vínculo familiar. Antes de iniciar la actividad, ten a la mano tina o batea, jabón de ropa, toalla de manos y un secador de platos. ¿Listos para el desarrollo de la actividad? Siéntate cómoda o cómodo con tu niña, niño o adolescente e invita a los integrantes de tu familia a participar de esta actividad y a escuchar un lindo cuento. Pero antes, puedes realizar las siguientes preguntas. ¿Te gusta sentir el olor de la ropa limpia? ¿Qué harías si la toalla de mano o secador de cocina estuviesen sucios? Ahora sí, el cuento de Don Mario y sus medias. Érase una vez Don Mario, el que llegaba a su casa cansado de trabajar y lo primero que hacía era quitarse sus enormes botas. Un día, Don Mario pisó y se cayó. ¡Ay, mi pie!, dijo. ¡Ay, mi pie! ¡Duele mucho! Al sacarse las botas, se dio cuenta que estaban rotas. Al sacarse las medias, se dio cuenta. ¡Oh, sorpresa!, que estaban muy sucias. Juanita, que estaba cerca, le dijo, «Papito, yo te lavo tus medias. Me encanta lavar por las pompas de jabón». Juanita empezó a mojar las medias, enjabonó, enjuagó y tendió. ¡Qué limpias quedaron! Cuando le preguntaron, «Juanita, ¿qué pasó?», «Lavé las medias con abundante jabón. Me encanta el olor perfumado del jabón». Don Mario le dio un abrazo a Juanita. ¿Qué te pareció la historia? Te recordamos que esta actividad está dirigida a estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria, con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, donde aprenderán a lavar el secador de platos y la toalla de manos de casa. Continuamos. Presenta a tu niña, niño o adolescente los elementos con los que van a trabajar y menciona el nombre de cada uno de ellos. Secador de platos, toalla de manos, jabón de lavar ropa, tina o batea y agua. Invita a tu niña, niño o adolescente a la lavandería o lugar donde lavas la ropa y con gestos de olvido y preocupación, explícale que olvidaste lavar la toalla de mano y el secador de platos. Muestra las prendas sucias para iniciar la actividad. Permítele que explore, tocando, oliendo, etc. Seguidamente, desarrolla los pasos para lavar la toalla de mano y secador de platos. 1. Abre el caño. 2. Remoja la prenda. 3. Estírala y jabónala. 4. Soba la prenda. 5. Enjuágala. 6. Ahora exprímela. 7. Y finalmente, tiende la prenda.
Luego, con rostro expresivo y agradecido, dile: mira qué limpias quedaron las prendas. ¿Dónde las lavamos? ¿Qué utilizamos para lavar las prendas? Espera su respuesta y dale el tiempo necesario para que responda según sus posibilidades de comunicación. Explora con tu niña, niño o adolescente el espacio donde está el tendedero o cordel. Ubica el lugar donde están los ganchos y lleva la batea con las prendas limpias. Finalmente, pídele que perciba con sus sentidos cómo quedó cada prenda, según el olor, la textura o mirando lo limpia que está. Se puede reforzar el vocabulario con cada uno de los materiales utilizados. Familia, recuerda que cuando pidas apoyo a otro integrante de tu familia, hazlo con respeto y usa un tono de voz adecuado. Ello permitirá que tu niña, niño o adolescente se sienta cómoda o cómodo y segura o seguro dentro de un clima familiar estable y tranquilo. Cada respuesta brindada por tu niña, niño o adolescente debe ser recibida con respeto y se puede manifestar a través de miradas, gestos, movimientos, sonidos, palabras o frases según sus posibilidades y formas comunicativas. Comunícate con la o el docente de tu niña, niño o adolescente y envíale fotos y videos de las actividades que realicen juntos. Él o ella te ayudará a seguir aprendiendo y reforzará las tareas que están haciendo bien. Al mismo tiempo, te dará pautas para adaptar, modificar o graduar la tarea. Y también, de qué forma podrás afrontar los problemas o dificultades que se presenten durante la actividad. Mamá, papá, tengan en cuenta que si tu hija o hijo presenta discapacidad visual, es necesario contemplar que tu niña, niño o adolescente conozca el lugar donde realizará la actividad, en este caso, la lavandería o lavadero de ropa. Luego proceder a conocer el tendedero o cordel de ropa o lugar donde tiende la ropa, previendo que no haya obstáculos en el camino que puedan provocar accidentes. Que los implementos para lavar estén en buenas condiciones y las prendas a lavar en un recipiente adecuado. En esta actividad es fundamental que explore las texturas de las presentaciones de jabón de ropa para que experimente varias sensaciones. Guíala o guíalo a tocar los materiales que se les presenta. Si tu hija o hijo presenta discapacidad auditiva y la familia conoce la lengua de señas peruana, aprenderá a comunicarse con la seña de lo que utilizaremos para lavar las prendas según el vocabulario de lengua de señas peruana. Si la familia no conoce la lengua de señas peruana, utilizar gestos naturales o cotidianos refiriéndose a las prendas. Se sugiere que la familia aprenda la lengua de señas peruana a través de acciones cotidianas y tutoriales. Si es usuaria o usuario de ayudas tecnológicas auditivas como audífono e implante coclear, ubícate frente a ella o él, mírala o míralo a la cara para que pueda leer nuestros labios o dirigirse por el lado que tenga mayor audición. Es importante que revises frecuentemente la batería del audífono en relación a la duración, posible oxidación o mala colocación. Así se puede evitar ruidos inusuales o fallas en el funcionamiento. Si tu hija o hijo tiene trastorno del espectro autista, es preciso anticipar todo lo que se va a utilizar en la actividad, como la toalla de mano y secador de platos sucios en el lavatorio. De esta forma, tu niña, niño o adolescente seguirá una secuencia ordenada, en tiempos específicos, antes, durante y después de la actividad. Al día siguiente de haber lavado, acércate con tu niña, niño o adolescente al cordel para que descienda las prendas lavadas como la toalla de mano y el secador de platos. Perciba la limpieza a través de sus sentidos y tome conciencia de que la prenda ya no está mojada y está limpia. Si tu hija o hijo tiene discapacidad motora, si tu niña, niño o adolescente utiliza silla de ruedas, debes considerar la medida de la silla para cada espacio a utilizar en la actividad, tomando las medidas de seguridad y desplazamiento.
Considera también disponer de una mesa que esté a su alcance donde se coloquen los materiales como la toalla de manos, el secador de cocina de platos en una tina, así también los ganchos y el cordel a una altura accesible para que tu niña, niño o adolescente cuelgue las prendas lavadas. En el momento de conocer los materiales para tender la ropa, colocarlos sobre la mesa y bríndale los materiales uno por uno, haciéndole percibir las características de las prendas lavadas. Si tu hija o hijo tiene sordoceguera o multidiscapacidad, el material y el ambiente que utilices debe ser el que utilizas frecuentemente para que le sea familiar y pueda comprender exactamente lo que se le informa. Una vez que ya se familiarice con el lugar, puedes ofrecerle material y apoyarlo a explorar el ambiente a través de sus sentidos, iniciando por el tacto. Guía sus movimientos según lo requiera. Puede ser mano sobre mano para interactuar con ella o él al conocer los objetos. En coactivo, mano al costado de la otra mano para poder realizar la actividad y aprender el paso a paso e incluso por imitación, para facilitar su exploración y pueda reconocer el tendedero o cordel, los materiales para tender la ropa y la ropa limpia y húmeda. Llegamos a la parte final de esta edición. Nuestras niñas, niños y adolescentes de tercero y cuarto grado de primaria con necesidades educativas especiales aprendieron a lavar prendas sencillas en el hogar según sus posibilidades, a identificar prendas pequeñas como secador de platos y toalla de manos, a adquirir hábitos y rutinas relacionados a los quehaceres domésticos y a fortalecer el vínculo familiar. Los invitamos a nuestra siguiente edición para estudiantes de quinto y sexto grado de primaria con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Aprendo en casa. Centro de Educación Básica Especial, CEBE. Buenos días, mamá, papá, familia. Continuamos con una edición más de Aprendo en casa. El tema de hoy: limpio las ventanas de la casa. Para ello, nuestros estudiantes de quinto y sexto grado de primaria con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad aprenderán a desarrollar su iniciativa para la ejecución de actividades de limpieza dentro del hogar, a identificar una ventana sucia o con polvo acumulado, a limpiar la ventana con movimientos de arriba hacia abajo o circulares, a incrementar su vocabulario y a desarrollar mayor autonomía al usar con destreza los materiales de limpieza. Antes de iniciar la actividad, ten a la mano guantes, paños y útiles de aseo como jabón y toalla. Comenzamos con el desarrollo de la actividad. Para iniciar esta actividad, siéntanse cómodas o cómodos e invita a los integrantes de tu familia a participar de la actividad y escuchar un lindo cuento. Pero antes, puedes realizar las siguientes preguntas. ¿Te gustaría tener siempre una casa limpia? ¿Puedes mirar a través de una ventana sucia? ¿Listos para escuchar el cuento? Por la ventana de tus ojos. Había una vez, en la comunidad de San Juan, una niña que le gustaba mucho ir a pasear al Bosque de los Colores, llamado así por la cantidad de flores y árboles altos que hacían nacer a los rayos del sol como delgados hilos multicolor que iluminaban ese hermoso lugar. Cada mañana, Reina, así se llamaba la niña, salía con un paño pequeño y llevaba consigo una botella con agua. Entraba al bosque y rápidamente empezaba su labor. Reina sacaba su paño y lo humedecía con el agua, y con una dedicación y cuidado increíble se ponía a limpiar las hojas de las plantas. Ella les hablaba y cantaba, halagando su belleza y la paz que transmitían a toda la naturaleza. Reina les cantaba,
Mis manos te acarician, puedo verte sonreír por la ventana de tus ojos. Todo el mundo va a vivir. No había plantas más cuidadas y hermosas que aquellas que atendía Reina. Se reflejaba en su rostro el cariño y gozo por ver un bosque tan hermoso como era ella por su buen corazón. Las personas que vivían en San Juan estaban felices, pero se sentían con pena también, porque sus ventanas estaban siempre opacas y llenas de polvo. Entonces Reina les dijo, «Hagamos una limpieza general de ventanas». Y las personas aceptaron y con paño en mano y guantes firmes, empezaron la ardua limpieza hasta tener el brillo más maravilloso. Ese día, el pueblo resplandecía, porque el reflejo y colores de las flores se mezclaban con el brillo de las ventanas tanto, 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 que nació un arco iris de colores. La gente emocionada y contenta por el hermoso paisaje que se había logrado, agradeció a Reina por la visión y amor a la naturaleza y su dedicada labor por un mejor lugar donde vivir. Desde ese entonces, cuando las personas se disponen a limpiar sus hogares, recuerdan con cariño y gratitud a Reina por enseñarles que se puede ver por la ventana de sus ojos. ¿Qué te pareció la historia? Te recordamos que esta actividad está dirigida a adolescentes y jóvenes de quinto y sexto grado de primaria con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, donde aprenderán a limpiar las ventanas de la casa. Continuamos. Presenta a la o el adolescente o joven los elementos con los que van a trabajar y menciona el nombre de aquellos que utilicen en casa. Guantes, paño, etc. Ahora pregúntale, ¿qué vamos a hacer con estos materiales? Dale tiempo suficiente para que pueda responder. Luego de su respuesta, confírmale que efectivamente usarán dichos materiales para limpiar las ventanas de la casa. Inicia la actividad brindándole el modelo a la o el adolescente o joven. Recomiéndale siempre que tenga cuidado cuando limpie la ventana, pues si emplea mucha fuerza podría romper el vidrio o estar atentos de no caerle el polvo en sus ojos. Hazle saber también que si ve un insecto durante este proceso, de inmediato debe dar aviso al adulto de la casa para que le pueda ayudar en lo que necesite, según sus posibilidades de saber avisar o advertir. Explícale que debe protegerse del polvo y evitar respirarlo, pues puede dañar sus pulmones, utilizando una mascarilla, por ejemplo. Ahora recorre con la o el adolescente o joven toda la casa y pídele que observe o toque con la yema de sus dedos aquellas superficies de las ventanas que tengan únicamente polvo, para que así ella o él puedan tener la opción de limpiarlas. Dile que deberán hacerlo con los siguientes pasos. Coge el paño, humedécelo e inicia la acción sobre el área a limpiar, dando movimientos circulares hasta que se retire todo el polvo o suciedad. Tener siempre constante cuidado si se observa alguna ventana rota. Es preferible no limpiarla y en otro momento retire el vidrio y reemplázalo. Cuando hayan terminado de limpiar las ventanas, dile que es muy importante bañarse para estar limpia o limpio y evitar enfermarse. Familia, recuerda que guardar siempre los elementos utilizados en su lugar, dejar todo en orden para promover un buen hábito. Si no tuvieras vidrios en tus ventanas, enséñale a retirar el polvo de los bordes en las puertas o marcos, limpiar muebles o reposteros, libreros o repisas y enjuagar adecuadamente el paño utilizado, dejando todo en orden y en su lugar. Mamá, papá, tengan en cuenta que si tu hija o hijo presenta discapacidad visual, para limpiar la superficie de las ventanas, primero permite que explore de forma táctil los elementos que va a utilizar: guantes, paños y el uso que tendrá cada elemento. Modele el movimiento que debe hacer con el paño para limpiar las ventanas,
en forma circular o de arriba hacia abajo. Si tiene baja visión, trata de que los elementos de limpieza sean de colores fuertes y diferentes. Asegúrate que el espacio donde va a transitar y desarrollar la actividad la o el adolescente o joven para limpiar esté libre de obstáculos, tanto en la parte inferior por donde va a caminar, tachos, maceteros, objetos dejados por descuido, como dentro de casa, mesas, bancas, etc. Si tu hija o hijo presenta discapacidad auditiva y la familia conoce la lengua de señas peruana, aprender la seña de cada objeto con el cual trabajará según el vocabulario de lengua de señas peruana. Si la familia no conoce la lengua de señas peruana, utilizar gestos naturales o cotidianos que señalen cada material. Se sugiere que la familia aprenda la lengua de señas peruana a través de acciones cotidianas y tutoriales. Si es usuaria o usuario de ayudas tecnológicas auditivas como audífono e implante coclear, ubícate frente a ella o él, mírala o míralo a la cara para que pueda leer nuestros labios y dirígete por el lado que tenga mejor resto auditivo. Si tu hija o hijo presenta trastorno del espectro autista, para realizar esta actividad, en lo posible, tratar de no interrumpir con sonidos externos de la propia casa. Tener cuidado con ello. Cada consigna o indicación debe ser dada con un tono de voz suave. Al decirle, por ejemplo, ¿me apoyas en limpiar las ventanas? O al nombrar los elementos con los que hemos trabajado. Cada acción realizada puede contar con apoyos visuales para que la o el adolescente o joven tenga mejor apertura y recepción. Si tu hija o hijo tiene discapacidad motora, brindarle el apoyo físico necesario para acercarle los materiales o acercar su silla de ruedas o neurológica, donde ayudará a limpiar las ventanas. Con mucho cuidado, guiar sus movimientos para realizar la actividad con nuestro apoyo. Busca espacios accesibles que brinden apoyo de movilidad. Ayuda a retirar algunos objetos que impidan el paso. De preferencia, que limpie las zonas bajas, como ventanas o parte del piso, para facilitar una mejor participación. Si tu hija o hijo tiene sordoceguera o multidiscapacidad, presenta los elementos de limpieza con anticipación para darle seguridad. Permite que juntos toquen la escoba adaptada y los guantes utilizando la técnica de mano sobre mano o coactivo, mano al lado de la mano. De esta forma podrá conocer las características de cada elemento y podrá aprender a realizar los pasos para llevar a cabo una tarea o actividad. Si la o el adolescente o joven y la familia conocen la dactilología, presentar la seña de los elementos de limpieza con los que va a limpiar, según el vocabulario signográfico. Hemos llegado a la parte final del programa. Hoy, nuestros estudiantes de quinto y sexto grado de primaria con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad aprendieron a desarrollar su iniciativa para la ejecución de actividades de limpieza dentro del hogar, a identificar una ventana sucia o con polvo acumulado, a limpiar la ventana con movimientos de arriba hacia abajo o circulares, a incrementar su vocabulario y a desarrollar mayor autonomía al usar con destreza los materiales de limpieza. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. ¡Hasta pronto! Nacional y el Ministerio de Educación presentaron ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.